El evidente qué tal de nuevo que su programa una entrevista con dios en este momento damos lecturas a las escrituras y la mía se encuentra en el capítulo 11 del libro de génesis del verso 1 al 26 génesis capítulo 1 capítulo 11 del 1 al 26 amén tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de, de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la, toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y ya han comenzado la obra y nada les hará desistir hasta de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y vio Sem después que engendró a Arfazad 500 años y engendró hijos e hijas. Asfazad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió a Arfazad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Ever 403 años y engendró hijos e hijas. Ever vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Herb Ever después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años. Y engendró hijos e hijas. Reú vivió treinta y dos años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug doscientos años y engendró hijos e hijas. Serug vivió treinta años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor doscientos años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió veintinueve años y engendró a Tare. Y vivió Nacor después que engendró a Tare. 119 años y engendró hijos e hijas. Tare vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Estas son las generaciones de Tare. Tare engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de, de Isca. Mas Sarai era Estel y no tenía hijo, y tomó Taré, a Abrán su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abrán, su hijo, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vivieron hasta Arán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré doscientos años años y murió Tare. Padre amado y bueno, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu palabra. Permite que entendamos los días que vivimos, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo de acuerdo a tu palabra. Gracias por la fiel audiencia. Bendice, Señor, cada persona que puede ver el programa. A través de tu palabra, te rogamos que tenga misericordia en el nombre de Jesús. Amén. De nuevo con en un su programa, una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarle a al evangelista Jorge Ramón. Bendiciones. Muy bien, amados hermanos. Hoy continuamos con el programa de la semana pasada que estábamos hablando acerca del tiempo del fin y los últimos acontecimientos, eh, las cosas que están sucediendo, que han sucedido y que van a suceder. Pero antes queremos dar contesta a una de las cartas que nos han llegado a nuestro medio. Varón, eh, hay una persona que nos escribe, es un pastor, y nos hace la pregunta, él dice que por qué las iglesias hoy en día eh, descuidan a sus feligreses y se empeñan más en número, en tener mucho número y en tener mucho dinero. Que si eso está escrito en la Biblia o no, o si ese es el único crecimiento que la Biblia presenta. Gracias, Pastor. Bendiciones al Pastor que nos envía esta, eh, esta pregunta. Es muy importante y es algo eh, de, de mucha bendición de poder compartir con ustedes sobre la pregunta. Eh, lamentablemente el, es el ser humano, no es lo que Dios eh, demanda, o sea, Dios dice que nosotros salgamos a predicar la palabra, pero no es el enfoque en, en descuidar la, el, lo que Dios le pone en sus manos uno, que es la obra, lo, que es las ovejas, porque si nos damos cuenta nosotros, en, en la palabra de, de Dios dice que tenía 99 de nuestro Señor Jesucristo, pero faltaba uno, que uh -huh. se, se, se extravió. Uh -huh. ¿Qué hizo él? No dijo... Tengo 99 aquí y con una no me hace cambio. Y si sí hace un cambio. ¿El qué hizo? Dejó la 99 que tenía seguro y fue a buscar a la que se había ido. Eso es una enseñanza que nos da a nosotros, todos los líderes, a todos los que, que predicamos la palabra de Dios, de que todos somos importantes, pero no tenemos que enfocarnos en la cantidad en la mega iglesia que se le llama, porque Dios tiene la obra, tiene, nos ha dado la obra a nosotros. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. Y tenemos que estar nosotros en eso de, 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 de tomar en cuenta todo, todos los peligreses, todos los miembros del, 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 de, del templo, todos los que están en una congregación, porque es muy importante. Y como, si está en la Biblia o no está, está en este ejemplo que les estoy dando en este momento, que nuestro Señor Jesús fue a buscar la, la, la una para completar la 100. Y eso nos da un, 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 una enseñanza bastante grande que todos somos importantes, pero en este tiempo, pastor, estamos viendo de que se va uno, me vienen cinco. Y eso no es lo que dice Dios aquí en su palabra. Él fue a buscar esa oveja y la trajo, y dice que fue una alegría, fue un gozo de ver, ya eran cien. Y, y nuestro Señor Jesucristo no se enfoca en la cantidad, sino se enfoca en que nosotros, por qué se está yendo los peligreses, cuál es la razón. Hay que ver, hay, hay que darle tiempo a los peligreses, hay que adoctrinarlo hay que, eh, eh, en la palabra de Dios de lo que Dios nos dice a nosotros. Y sí, es importante que nosotros salgamos y mantengamos en comunión y conozcamos, porque sabe que algo, algo que esto, me he dado cuenta yo, Pastor eh, eh, Elías, que... Que hay personas eh, que tienen una media iglesia, hay 800, 900, pero ni, cada uno no, se con, no conoce al pastor, quizás no ha tenido la oportunidad de acercarse al pastor, solo saben de que tienen un pastor, pero no saben, o sea, el pastor tampoco sabe ni los nombres, de dónde viene, cómo son, cómo están en su vida espiritual. Eso es muy importante, eh, queridos líderes de, de, de que tienen un. Eh, Dios les ha dado un, un, un ministerio en sus manos. Que es importante tener una comunica, comunicación porque Dios nos enseña a nosotros a ser una familia, un solo cuerpo, porque lo que es lo que dice nuestro Señor, que un cuerpo sin cabeza no puede, uh -huh. no puede andar. Entonces, ¿qué dice? Cabeza y cuerpo. O sea, quiere decir de que nosotros tenemos que ser un solo cuerpo, un solo pensar. Porque eso es lo que nosotros vemos también cuando descendió el poder del Espíritu Santo, que todos están unánimes y juntos. Hay que entender mucho eso, por qué dice la palabra unánime juntos. Unánime, o sea, estar y juntos, es de estar siempre juntos. En situaciones difíciles, en situaciones eh, eh, bastante fuertes en el momento que llegan, porque llegan nuestras vidas, pero estar juntos, unidos. Un solo pensar, un mismo pens pensamiento, un mismo espíritu, para que la gloria de Dios descienda para, para eh, donde nosotros nos congregamos. Amén, gloria al Señor. Bien, querido amigo y eh, pastor, gracias por escribirnos. Debe decirle que hay tres clases de crecimiento. Está el crecimiento numérico, está el crecimiento cualitativo y está el crecimiento cuantitativo. Tres crecimientos que la Biblia presenta. El crecimiento cualitativo es lo que se llama de calidad. Es la vida espiritual. Es el primer crecimiento que cada persona tiene que tener, la espiritualidad. Y se crece a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted engendra o procrea un hijo en su esposa, por supuesto, cuando nace esa criatura, esa criatura ahora tiene que tener esos tres crecimientos. Al nacer, ahora va a crecer en lo que se llama el desarrollo. Mientras va desarrollando, tiene otro crecimiento que se llama madurez. Y es donde coge. entonces la inteligencia y todo ya no le ha pasado lo mismo que le pasó cuando niño. Y tiene el primer crecimiento que fue el nacimiento. Así que tiene, tiene que nacer, tiene que crecer y tiene que madurar. En la iglesia también tienen esos tres crecimientos. El primero es el nacimiento. El Señor dice en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan que hay que nacer de nuevo. El que no nace de agua y del espíritu no puede ir al reino de los cielos. Ese es el primer nacimiento. Hay que nacer de nuevo. O sea que ya nosotros no podemos seguir conforme a este mundo aunque estamos en el mundo. El segundo crecimiento es la madurez. Sí, tenemos que madurar. Cuantitativo. O sea, cantidad. El dinero, la prosperidad. Sí, tenemos que crecer en eso. Bien. Y el tercer crecimiento es el número. Entonces va a haber mucha gente. Pero lo que pasa es que los dos, los dos que procura la gente o las iglesias o muchos líderes, es solamente número y dinero. Número y cantidad. Pero no están buscando la espiritualidad. Hoy en día vemos, como dice el pastor aquí, mega iglesia, un templo tremendo lleno de cientos de miles de personas. Y que le entra eh, una, un dinero ahí de 50 mil, 60 mil al, al mes. Sí, eso lo tenemos. Y muchos carros. ¿eh? Carro del año. Allí. Y muchos doctores. Y muchos abogados. Gente profesional. Oh, eso es crecimiento muy bien. Pero ¿qué de la vida espiritual? ¿Sabe lo que dice Jesús? ¿Qué recompensa dará al hombre si a todo el mundo y perdiere su alma? Entonces el primer crecimiento que Dios demanda es... ¿eh? La vida espiritual. Es más, vamos a verlo. Él lo dice a través de Moisés. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, del verso 12 al 13. Es clave cuando nosotros podemos mirar este crecimiento de lo que se llama prosperidad. ¿A dónde va la prosperidad primeramente? Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Ah, Lease ese versículo. 11 y 12. Y me dijo Jehová: Levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en, sus cam en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guarde los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo pre te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Te Entonces, la gente busca primeramente la prosperidad y no la vida espiritual. espiritual. Entonces, tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que amar a Jesús, tenemos que amar eh, y, y, su palabra y andar en todos sus caminos. Ahora, esos fueron los mandamientos de Jehová, Dios, como Moisés. Es Pero, ¿qué dice Jesucristo ahora en el Nuevo Testamento? Leamos en el capítulo eh, 14 de Juan. Del verso 15 al 17. Mira lo que dice Jesús. La misma palabra ahora también la dice ahora a nosotros. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? ¿A quién? Al, al Espíritu Santo Santo. ¿Eh? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que haga qué? Otro Consolador. consolador. Siga leyendo sí. ese versículo, vamos a el versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, Amén. el crecimiento espiritual es indispensable para permanecer. tan así, primero que dice en Mateo capítulo 6, Mateo 6 del versículo 30 al 33. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas Eso es todo Entonces los tres crecimientos son importantes Pero primero hay que buscar la vida espiritual El crecimiento cualitativo Recuerde eso amado pastor Cualidad, cantidad y número Pero nosotros invertimos las cosas Buscamos número, buscamos cantidad Y luego entonces la vida espiritual No, busque primeramente la vida espiritual Métase con Dios Guardar los, los mandamientos y van a perdurar. Por eso mucha gente se va, porque ya no tiene nada que buscar. Dinero ya tienen, mucha gente ya tiene. Pero como hay un vacío todavía, no hay una, un nacimiento todavía, entonces, ¿qué puede haber? La gente se va, ya no hay más entretenimiento. Donde no hay Dios, donde no está el Espíritu de Dios, no hay libertad. Entonces necesitamos el Espíritu, hoy más que nunca. Para poder permanecer necesitamos el Espíritu de Dios. Emma, más, otra cita. Dice en Romanos capítulo 8 y versículo 9. Miren cómo dice ahí. Romanos 8, 9. Es clave allí. Jesús hablando la importancia de tener el Espíritu Santo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nananina, no se vista que no va. Aleluya. Si no tiene el Espíritu Santo, para ningún lado va. No importa cuánto tenga, cuántos millones tenga, cuán eh, pudente usted sea, cuánta gente haya en la iglesia, no importa esa cosa. Lo importante es tener el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es indispensable tener el Espíritu Santo? Nadie puede decir, yo soy hijo de Dios. No, 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 no. nadie puede decirlo. ¿Sabe quién es el que tiene que decir la autoridad de eso? Vamos al versículo 16. De ese mismo capítulo 8 de Romano. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Puntos final. Quien da testimonio de que, le, que nosotros somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. ¿Sé por qué eso? Porque Dios es Espíritu. Vamos a leerlo, vamos a leer. Vamos a Juan capítulo 4, del versículo 20 en adelante. Punto. Dios anda buscando gente que le adoren en espíritu. Espíritu y en verdad. Y para poder adorar en el Espíritu y en verdad hay que tener el Espíritu Santo. Si no, nada puede hacer. Capítulo 4 de Juan del versículo 20 en adelante. Nuestros padres adoraron en este, en este monte, y nosotros decís: En Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mal hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Punto. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que no importa cuánta gente haya, cuánto dinero haya, cuán rica sea, si no hay vida, que es el Espíritu Santo, de nada nos sirve. Pero las tres cosas son importantes. Pero primeramente con el, en el orden de Dios, la espiritualidad, o sea Dios primero. Segundo es añadidura, el dinero es añadidura, mucha gente es añadidura. La realidad, la vitalidad es el espíritu de vida en nosotros. Y para ello necesitamos a Jesucristo, guardar su mandamiento y amar a Jesús, que ya lo leímos. Así que gracias por escribirnos y no se preocupe, dele espiritualidad. Hable del Espíritu Santo, que hoy casi no se habla en las iglesias. Pero procuren que tengan el Espíritu Santo. En el capítulo 19 de los Hechos, cuando Pablo llegó a una iglesia, lo primero que le preguntó a los hermanos fue: ¿Tienen ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Saben lo que contaron los hermanos? Ni siquiera sabemos si hay o no Espíritu Santo. Óigame bien. Y así hay mucha gente que no sabe si hay Espíritu Santo o no. Por pues eso que viven en la carne. Exacto. Son can canto de carne, son huesos y ya están en huesos pelados. ¿Tienen? Aleluya. Necesitamos el Espíritu de Dios. Lo que el Señor le dice a Ezequiel: ¿va, va, esos huesos van a vivir. ¿Vivirán esos huesos? Tú Aleluya. Sabes, ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¡Hueso seco! Oí, palabra de Dios. Hace falta palabra de Dios hoy en día. Amén. Y es a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso le dijo, Espíritu, vende los cuatro vientos. La iglesia necesita hoy en día más que nunca el poder, el fuego, ¿eh? el viento. ¡Uh! Que sobre para que saque todas esas pocas vergüencias e inmundicias que a veces se nos pegan. ¿eh? Y busquemos a Dios de veras. Santo es su nombre, aleluya. Así que el crecimiento viene primero a través de Jesucristo. Segundo, amar a Jesús y guardar su mandamiento. Y entonces viene la prosperidad como añadidura. Dios me lo guarde y gracias por escribirnos. Bien, entramos de llenos ahora Bien. a nuestro tema central sobre los últimos días. Leímos el capítulo 11 de eh, eh, Génesis. Y ahí es muy importante, porque ahí encontramos nosotros el primer guerrero, el primer rey de la tierra, el primero que se reveló en contra de Dios, con, con toda la humanidad. Dice que solamente se hablaba un idioma. idioma. Un solo idioma se hablaba en aquel tiempo. Una sola lengua. No había más. Por eso la gente se entendía bien. Y el que sabía más era el rey. Perfecto. Dicen que eh, eh, en la reinada de los ciegos, ¿quién es el rey? El tuerto, el que puede ver, ¿entiendes? el que puede ver esta con un ojo. Pues entonces encontramos nosotros que dentro de los hombres había uno, un hombre llamado Ningro y su nombre significa 666. Muy importante que entendamos esto. 666 y ese se hizo rey y se rebeló en contra de Dios que fue el primer guerrero en contra de Dios y él estableció varios países. Él, él estableció la torre de Babel, Babilonia, que se reveló en contra de Dios. Leímos ese versículo, varón. Basado a eso, sabemos que en los últimos días, Nimro va a regresar sí. con el poder en el, en, en el sistema que estamos viviendo, el sistema babilónico hoy en día. Exacto. La gente quiere tener una, un solo idioma otra vez. Y ya encontramos que la tecnología, eso es lo que está haciendo. Sí. Ya usted le dice a, 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 en la tecnología a Bluetooth, usted le dice: eh, Yo quiero a Fulana de Tales. Seguidamente le marca a fulana y tal. Mire dónde va. Aleluya. Ese es por ahora. Como sistema. O sea, un cumplimiento profético de Daniel, 12. capítulo 12, que dice que en los últimos días la ciencia sí, se, aumenta. se aumentaría. O sea, ya veo que está llegando ese sistema. Muy clave que entendamos. ¿Qué usted puede decirle a nuestra fiel audiencia sobre este sistema del anticristo que va a imperar, que va a dominar y que ya existía en aquel tiempo, aunque no se conocía como una tecnología, tecnología. ¿qué podemos decir? Bueno, lamentablemente, eh, queridos eh, 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 televidentes que te, tienen la oportunidad de ver este programa, eh, eh, toda la tecnología ha venido a hacer el cambio, lo que es, yo lo veo de esta manera, eh, lo, lo que es el sentimiento del ser humano. Aquí ya no hay sentimiento, aquí es pura tecnología, como decía el pastor anteriormente. Para pedir algo y ya, no, ya no se acerca uno, ya ni se levanta uno, todo ya, ya casi... Es servido ya, uh -huh. entonces todo eso vemos nosotros es, es, basado en este capítulo. Que también eh, lo que hacía anteriormente la gente lo que hicieron es hacer una torre y llegar al cielo, pero por, no era conocer a Dios, uh -huh. sino querer saber qué es más allá. O sea, no en, vemos aquí que lo que, la, lo que el capítulo 11 des, describe de su palabra del Señor, de que ellos hicieron, pero vemos nosotros los cap, eh, en los versículos aquí que no. No, no dice buscando a Dios sino que querían como compararse a Dios uh -huh. para saber de que ok yo ya llegué a lo que Dios era y ya estamos ahí pero Dios vio las intenciones es muy importante que cuando se lee la palabra de Dios importante la intención que tenía el ser humano como está ahora la intención de quién viene esto de la tecnología del ser humano de, de, de acaparar toda la mente ya el ser humano ya no el ser humano ya no en sí ya no se expresa como debe de expresarse uh -huh. sino es por medio de tecnología todo es a, a base de tecnología y vemos en este en este tiempo como anteriormente en, en, en tiempos años anteriores eso es lo que estaba ya pasando pero no de esta manera y también de lo que usted dice del anticristo eso es lo que va a venir a tomar una sola, hacer un, un una una sola lengua un solo pueblo para presentárselo a, a Satanás y entonces que todos van a estar ya no lo va a gobernar Dios sino que va a ser el Anticristo que lo va a tener un solo en donde para ir a la iglesia para Comprar para, para lo que es la política va a ser uno solo que todo, todo, todo ser humano todo tendrá que. Dice la palabra en el Apocalipsis que todo el mundo, todas las personas adorarán a la bestia, adorarán sí. al anticristo porque él va a ser el único rey de todo el mundo. Correcto. Uh -huh. Sí, amigo televidente, déjeme decirle: hay tres poderes mundiales que se llaman la fuente de la vida. La semana pasada estábamos hablando sobre ese poder. Sí. Está la vida política, que es un gobierno mundial. Y vamos a mirarle, está en el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a leer los primeros dos versículos para que vea este hombre que viene montado en un caballo blanco, este jinete y tiene una corona, se le da una corona, trae un arco, es muy importante que es un guerrero que viene, que va a conquistar al mundo. Y mire, y hay aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. ¿Te ves? Se le dio ¿qué dice ahí? Una corona. una corona. Una corona. Lo van a coronar, lo van a identificar. Ese no es Jesucristo. El hecho de que venga un caballo blanco, lo que está indicando allí es una apariencia de santidad, de pureza. El blanco significa santidad, pureza. Entonces, se va, se va a vestir, como dice el Señor, lobo vestido de oveja. oveja. Se va a pasar como paz, que va a, a traer la paz mundial. Va a unificar. Esa es una paz efímera o corta. Uh -huh. Hasta que ahí se siente en el trono. Y entonces la gente lo va a proclamar. ¿Usted ve? Como están los políticos hoy en día. Sí. Prometiendo diciendo haciendo cosas y haciendo muchísimas cosas, hermosísimas aparentemente. Pero después que se sienten, entonces lo cogen y lo, y lo esclavizan a la gente. No cumplen su promesa. Eso va a ser este hombre, este jinete. Ahora dice que trae qué? Un arco, un arco en la mano. ¿Significa qué? Que es guerrero. El guerrero. Muy importante que entiendan: el arco en aquel tiempo era la, una de las armas más poderosas que se usaban. Hoy en día no. Hoy en día tenemos poderes bélicos. Tenemos tanque de guerra, sí. tenemos metralletas. Terrible, tenemos bombas. En aquel tiempo no se conocía esas cosas, pero Juan estaba mirándolo. Por eso utiliza lo que se conocía en aquel tiempo. Amen. Lo que está indicando es que va a ser qué? Va a ser un, un gobierno con un armamento con poderes bélicos. De acuerdo al capítulo 9 de Apocalipsis, también lo encontramos. Sí. Es más, vamos a leerlo porque es muy importante que usted entienda por qué este hombre va a conquistar las naciones. Capítulo 9 de Apocalipsis nos dice acerca de una traía que cayó y que abrió el pozo del abismo. Vamos a leerlo. Capítulo 9. Sí, de versículo 1 en adelante. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como... Tien, como, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a un, ningún árbol, sino solamente a los hombres que tuviesen el sello de, de Dios en sus frentes. Mm -hmm. Y se les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Oiga bien, siga. Sus, sus caras eran como caras humanas. Oiga bien, ¿de qué está hablando? Tenían cabe, cabe, cabello como cabello de mujer. Oiga bien. Sus dientes eran como, como de leones. Tenían corazas como co, corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. ve, Juan no podía hablar acerca de los tanques de guerra, de los helicópteros, no podía hablar, mm. de los aviones de guerra, no podía hablar de esa cosa porque no se conocía esa cosa. Sí. Pero eh, estaba describiendo, cuando habla como cabello de mujer, ¿entiendes? Son, son las la, la, la correa de bala, no, no. ¿entiendes? Que, que se le meten a los tanques. O es sea, bien importante que usted entienda. No, no. Y dientes como de león, está explicando esos tanques. De, ve, vea la, la rueda de los tanques, sí. cómo son. O sea, Juan está describiendo, porque Juan vino al futuro. Dios trajo a Juan al futuro para que vea cómo es la guerra, y por eso está describiéndola allí. Vale, no, no. Es decir, que por eso este poder bélico, Satanás va a utilizarlo, el anticristo, por eso va a conquistar a las naciones, porque la gente le va a tener miedo. Hoy día tenemos tantos poderes bélicos sofisticados que están reservados allí. Sí. Dice ahí que, 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 que subió humo, ¿eh? Tiene dos significados eh, 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 ese humo que sube, esa langosta que sube. Número uno, son demonios que se le van a meter a la gente. ¿tiene? Y número dos, son poderes nucleares. Cuando usted tiene una bomba, ¿qué es lo que hace? Se hace un hoyo. Humo, ¿Y qué es lo que pasa? Humo. ¿Qué es lo que suma? Y, y, y entonces, ese humo después, que, ¿qué es lo que hace cuando desciende? Contamina. Contamina el aire y se le van cayendo los cabellos a la gente. Canto de huesos. Por eso dice que la gente deseará morir. Va a haber allí tanta mortandad, la, eh, los cadáveres andando. Dice que la gente va a querer matarse y la muerte huirá. Pues claro, si usted está si usted se ve feo, óyeme, hoy en día la gente le, ve, le, le tiene miedo a la muerte, ¿verdad? Sí. sí. Porque la muerte es fea. Es fea. Y la gente te sale corriendo. Pero en este caso no. En ese tiempo, la muerte le va a coger miedo a usted. Y va a salir adelante. Y usted va a decir, espérame, espérame. Y está detrás, detrás. Y la muerte corriendo porque tiene miedo a usted eso que va a ser de tan feo que va a estar, Esa, la condición que el Señor está describiendo, o sea, es mitad que se vea jocoso, Dios está describiendo la situación que va a estar durante el tiempo de los primeros tres años y medio de la gran tribulación que va a pasar en este mundo, que sea dirigida y controlada por el anticristo del gobierno mundial que viene ese caballo blanco que se va a montar. El otro punto que dice allí es, las, el segundo caballo que es Bermejo, lea ese segundo caballo ¿entiendes? que es Bermejo, que está diciendo rojo, Significa derramamiento de sangre. El primero es blanco, va a haber paz. Esfímera, va, va a conquistar al mundo entero. Pero el segundo, todo lo que quieran someterse a él, entonces lo va a destruir. Leámoslo. Ese es mi mismo capítulo, el capítulo 6 de Apocalipsis, del verso 3 en adelante. Cuando vio el segundo sello, oía al segundo ser viviente que de decía: Ven y mira, y salió otro caballo. Bermejo y al que lo montaba Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz Y que se matasen unos a otros Y se le dio una gran espada Oiganme Cuando... bien Un caballo Bermejo Significa rojo Rojo significa sangre. sangre Y sangre guerra Primero viene un caballo blanco, paz Pero todo lo que no se sometan a él Después que conquiste la gente que no quiera someterse Porque se van a dar cuenta, lo va a perseguir Y lo va a destruir, entonces va a ser guerra por está buscando gente aliados para que vengan a pelear en contra de Israel? Me estás entendiendo. Hay otro caballo ahí que es terrible todavía. El tercer caballo. Terrible ese caballo que viene ahora. Cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía: Ven y mira y mira y miré y hay aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oiga okay, bien. Ese caballo negro está recibiendo, está representando aquí economía. Va a haber una crisis, una hambruna terrible sobre la faz de la tierra. Por eso tenía una balanza, una balanza en la mano. Las cosas se va, se, se va a racionar. Y dice allí que el jornal de una persona, si usted se gana 100 o 200 dólares al día, eso le va a costar una libra de arroz o de trigo. Es más, termino lo de leerlo para que se dé claro. cuenta. Y oí una gran voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Okay, bien. Un denario es el jornal de una persona que se gana diariamente, el diario de una persona. Eso le va a costar una o dos libras. En otra palabra, es que todo va a estar por las nubes. Si se acaso se encuentra, va a costar demasiado. Sí. Va a haber dinero, el dinero va a correr por, por la calle y la gente no le va a hacer caso porque no hay qué comprar, para qué comprar. La hambruna que viene, millones de seres humanos van a morir por el hambre, solamente va a haber alimento bajo el poder del anticristo bajo el gobierno mundial. Por eso es que va a marcar, vamos a leerlo el Apocalipsis capítulo 13 del verso católico, grande. va a marcar a la gente. Y el que no se deja marcar no va a poder comprar ni vender, dice ahí la palabra de Dios. Es muy importante que ustedes entiendan este caballo negro. La Biblia está llegando a su cumplimiento. Es tiempo del fin, es tiempo de que estemos preparados, amados hermanos. Y Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se les ha permitido hacer en presencia de la bestia. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Eso es lo que hice la de ustedes. No es una marca, son tres. tres. La gente la mitad piensa en 666, sí. pero son tres. Dice ahí un número, un nombre y una marca. Sí. Siéntese para que no se caiga porque le vamos a decir ahora en cuarta palabra. Siente para que no se carga. La marca. ¿Sabes qué es la marca? ¿Cuál es la identidad? Si usted va a cualquier sitio, que usted nunca ha ido, pero usted ve esta marca, seguidamente te dice, esa es una iglesia. Sí. Si usted va al a, a, a cementerio y usted ve esta marca, dice, ese es un cementerio. Sí. A cualquier sitio que usted vaya, aunque no sepa que es un cementerio, si usted ve esta marca, sabe, sabe que, va a ser un, que es un cementerio. Es un cementerio. Si usted va por la calle y ve esta marca, dice: Hey, eh, hay un accidente, se murió, mataron a alguien. Ve esa marca. Hay una marca de identidad que representa muerte, que representa sacrificio. Es muy importante que usted lo entienda esto. Tres, tres poderes. Entonces, esa marca, en el 311, el emperador Constantino dijo que le iba a conquistar a Roma. Y que iba a ser el emperador que iba a traer la paz al cristianismo. Y él dice que vio una señal, una marca en el cielo, una luz resplandor. Y en medio del resplandor había una cruz. Y una voz que le dijo, por esta cruz tú vencerás. Y así fue. Peleó, ganó, fue el emperador. Trajo aparentemente el stop para todos los creyentes que estaban siendo perseguidos por los grandes emperadores de su tiempo. Y de ahí en adelante comenzaron a usar la cruz como símbolo del cristianismo. Déjame decirte algo. En la cruz romana mataron a Jesucristo. Por intuición de los judíos, por intuición de Satanás. Ahora, yo tengo una pregunta a ti. Si una pistola Mata a tu padre, o a tu madre, a tu esposa, o a tu esposa, o a tu hijo. Vas tú a coger esa pistola y te la va a poner en el cuello porque ahí mataron a tu hijo. O la vas a poner en un cuadro para, que, para, para, para adorarla porque ahí mataron a tu hijo. La Biblia dice que es un símbolo de maldición. Y aún antes decía, maldito todo aquel que he colgado. Es un malhechor. ¿Cómo trajeron a Matt? Es un malhechor. La cruz... De Cristo es diferente al madero. La cruz de Cristo son los padecimientos, son los sufrimientos, fue su muerte, esa es la verdadera cruz. No el madero. El madero pertenecía a Roma y no de religión, sino de castigo y malhechor. Era una muerte atroz. Todas las personas que violaban las leyes romanas. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces esta marca ahora ya está como un símbolo del cristianismo. Y ahora se la tomando de la y la tienen en un cuello, y la tienen en cuadro, la tienen en resguardo, la tienen en cuantas cosas, hasta en pulsera, la tienen, y la adoran y la veneran. ¿Por qué no veneran al que fue crucificado ahí? Y ya viste que cientos de miles de personas antes de crucificar a Jesucristo fueron también crucificados allí. Oye bien, en ese mismo madero, porque lo cantaban de, de los palos, de los árboles, ¿eh? en ese mismo símbolo mataron a cientos de miles antes de Jesús. Y esto es ya es Jesús. Lo ponen ahí y entonces la gente comienza a adorarlo. Óyeme bien, adora al que pusieron ahí. Al que pusieron ahí a Jesucristo, no a madero. Porque era un símbolo de malhechor, de maldito. ¿Me estás entendiendo? Entonces, una señal, pues ahora todo el mundo la tiene. Sí. Toda religión tiene ese símbolo. Donde quiera que usted va, es sí. una, iglesia. una iglesia. Puede ser del diablo, porque también la, la usa. ¿eh? Puede ser de hechicero, porque también la usa. Pues es de santero de brujos y cualquier cosa, también la usa. La usa también. Entonces, ¿cómo puede es eso de Dios? Entienda esto. Aleluya. Es un símbolo de maldición. Entonces, no podemos adorar esa cruz al que pusieron en él y no a, a todos. Porque ahí pusieron, cuando lo pusieron a él, pusieron el, dos, uno el, en, el, en la izquierda, la izquierda no y otro la derecha. Derecho. en derecho. La, en la cruz ahí también. Entonces, ¿qué está pasando? Dele mente. En el tiempo de, de esta gran tribulación, que hay una, una crisis terrible, aquí va una, una oficina. Con esa marca, la cruz. Toda la gente sabe. Además, hasta en la película de Carlos, sí. de Drácula, les sacan de la cruz y que para inventar diablo. Paso. Mire si Satanás ha engañado a la gente. Aleluya. Que cogen de que sea de madero y comienzan a hacer así. Uh, uh, para que se vaya. Para que se vaya el enemigo. El, el espíritu. Uh, uh. Pues entonces, eh, la iglesia lo adoptó como símbolo. y Lo tiene ahí, pa. Pues entonces, ahí va a haber comida y alimento. ¿Sí? En esa va a haber ahí. Entonces la gente... Y aquí hay otra, que es el nombre del anticristo. Ese nombre, dice la Biblia ahí en ese capítulo, que el que tenga sabiduría cuente el número, pues el número de hombre. Y su número es 666. ¿Saben por qué dice esa cosa? Porque el hombre fue creado al sexto día. Y el sexto significa tiniebla, significa humanidad, significa hombre. El seis. Ahora, como son tres, son tres poderes. El falso profeta. El anticristo y la falsa iglesia. Tres poderes mundiales que van a dominar, que son la fuente de vida. O sea, aquí hay una, la iglesia con la cruz. Aquí hay otro, el nombre del anticristo. Y aquí está otro, ¿entiendes? Que es el 666. La gente sabe que 666 es el, 166 el número de hombres. Hombre. ¿Y que es el número de qué? Del diablo. del diablo. La gente sabe esas cosas. Pues entonces la gente, ah, oh, pues yo no voy para allá. Voy para la iglesia mejor. Y no saben que están representando la misma ahí. Porque hay una falsa iglesia. ve hay una falsa iglesia. Se llama el ecumenismo o la unificación de todas las religiones. En ese tiempo, todas las religiones van a estar unidas, van a perseguir un mismo Dios. Pero no es el Dios verdadero. Porque el Dios verdadero ya se ha llevado a la iglesia. Oye bien, la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, no estará aquí en ese tiempo. Por lo tanto, esta iglesia que se llama iglesia no es la iglesia del Señor. Ahora, recuerda que hay tres iglesias, hay tres clases de iglesias: está la iglesia militante, está la iglesia invisible y está la iglesia visible. Son tres iglesias que deben saber eso. Y por eso es que hay toda la confusión. La iglesia militante es todas, todas, todas las denominaciones mundiales, habidas y por haber, juntas. Es lo que se llama la iglesia que está en milicia. Que está de pie, que está luchando, que está batallando ahora, que está metido en sus delitos y pecados, que está en paganismo, que está en cristianismo, que está en cuántas cosas. Esa iglesia se llama militante. Pero dentro de esa, hay dos: una que se llama invisible y otra visible. La invisible es la que está viviendo la palabra de Dios, la santidad de Dios, que está ligada ahí. Pero es que esa no se ve. Porque usted eh, hay un hermano que usted no conoce. Tal vez está en Pekín, otro está en China, otro está eh, eh, en Finlandia, otro está en, en América, en diferentes lugares. Usted no los conoce. Pero es su hermano, porque ha sido lavado y redimido por la sangre de Jesucristo. Y tal vez usted viaje en un avión. Y cuando usted se siente en el sillón, se sienta uno de ellos ahí al lado. Si usted no sabe que es cristiano y nada, porque usted no lo conoce. Pero le da un, un, un impacto el espíritu que está en usted. Es el Espíritu que está en él y chocan. y Dios te guarde. Parece que oye, se ve algo porque hay un sello de identidad. Aleluya. Aleluya. ¡Uh! Hay un sello de identidad. ¿Eh? Es invisible. Dios se conoce, pero el Espíritu mismo lo une. Donde quiera que esté. Jehová. Si usted quiere saber de esas cosas más, está en el capítulo 25 de Mateo. Ahí estamos viendo las dos iglesias, la visible y la invisible. Ahí están y están juntas. Están en el mismo lugar, están adorando a Dios, pero hay una que es iglesia y uno que es pueblo. Así que, mire bien, ¿qué es usted? ¿Iglesia o usted es un pueblo, simplemente? Leamos del siglo 1 al 10 de Mateo 25. Estamos en los últimos días. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir, recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un, un gran clamor. Aquí viene el esposo, salida a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a, a las prudentes: Danos de vuestro aceite porque vuest nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a, nos y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo. Que no os conozco. Velá pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Ve usted? Estaban juntas, estaban esperando al esposo, estaban adorando, tenían lámpara. ¡Uh! Pero uno era pueblo y otro iglesia. Una señora conocía, otra no la conocía. Y todas tenían un mismo propósito. ¿Se sí. ve? Iglesia invisible, iglesia visible. ¿Cuál tú eres? ¿Visible o invisible? Y está dentro de la iglesia militante. Militante clave de estas cosas. ¿Tiene lámpara? Sí, tiene lámpara. ¿Lámpara de qué? La Palabra de Ay, Dios. Dios. Eso es lo que dice la Palabra de Dios, lámpara envía tu Palabra, ilumina mi camino. ¿Sí? Hay mucha gente que tiene la Biblia, pero no la leen, no la viven, no la practican, no la guardan. ¿Sí? La tienen ahí, pero está cogiendo polvo. ¿Sí? Y dice que se les escaseó el aceite de tipología del Espíritu Santo. El aceite de tipo del Espíritu Santo. ¿Y, y qué hace la gente? Es tanta la, la maldad que han hecho. Que tiene lámparas que están apagando. ¿eh? Su vida se está pagando. Su vida sí. espiritual se está pagando. Pero hay otras que tienen reserva. Oh, Santo Jesús. ¿Tiene usted su lámpara con aceite y tiene una reserva ahí por pues, si acaso se apaga? ¿Eh? Eso es lo que pasa, porque hay mucha gente que no están haciendo nada por Dios. Solamente están comiendo, 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 comiendo. Y por eso se está gastando ahí mismo. Oh, La gente que trabaja y todo tiene reserva. Es muy importante que usted entienda. Hay que trabajar para Dios. Usted se llena lo que hacía Jesús. Durante el día ¿qué? Se vaciaba. Sí, y sí. en la noche se, a orar. se llenaba. Váyase a orar. Saque tiempo para que ore de madrugada, de noche. Aleluya. Y se llena y puede pedir santo, para que siga dando en el otro día. Santo Jesús. ¿Eh? No para tener una prenda, porque compramos prendas, tenemos sí. relojes buenos y caros. Usted, que usted con un reloj de 15 pesos ve la misma hora que uno que tiene 2 mil dólares. Entonces, entonces, ¿para que tenga esta prenda? Si con 15 puede haber uno, porque esta que tiene 2 mil dólares, ¿por qué? Oh, esta es para, solamente es como una prenda para que la vean. ¿eh? Esta no es para la hora, solamente para que sepa que tengo un reloj de barca. Esta cosa está en el brazo, <laughs> uh, Gracias, alaba si puede. O sea, el punto clave de esto es que el Espíritu Santo no es una prenda, es más que una prenda. Aunque la Biblia lo utiliza como un anillo, ¿entiendes? Está indicando como sello de garantía y propiedad. No para que lo esté luciendo, sino para que tú seas de bendición para otra persona. Aleluya. La iglesia da por gracia lo que por gracia ha recibido. Esa sí. es una importancia de que tú impactes al Espíritu Santo en tu vida para con otras personas. Porque hay muchas que están vacías, que están desanimadas, desalentadas, no quieren hacer nada porque están muertas, necesitan vida, necesitan el Espíritu Santo. Sí. Y si tú tienes el Espíritu Santo, compártelo con otras personas también. Aleluya. Para que reciba sanidad, para que reciba salud Para que reciba gozo y alegría ¡Oh, saba! ¡Aleluya! ¡Santo Dios mío! Gracias, señor. Necesitamos estar llenos del poder del Espíritu Santo Para impartir el gozo y la salvación a otros que no la tienen bien, bien. Para darle la esperanza y la fe que le hace falta tanto ¿Sabes cuánta gente tan triste muriéndose allí? Sentada en un banco en la iglesia. Y no tienen el gozo del Señor. Cuando dice la palabra de Dios en filipenses, el gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Aleluya. Varón, ¿qué usted puede decirle a los hermanos? Basado a esto, la vida espiritual para estos días tan difíciles que estamos viviendo y los que vienen más todavía. Es importante tener en cuenta lo que se leyó en el capítulo 25 de Mateo, porque vemos nosotros de que se pierde más tiempo eh, 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 en, eh, en lo que está alrededor nuestro y no, no nos enfocamos en lo que dice nuestro Señor Jesucristo en, en Hebreo 2.2, que puesto los ojos en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que Él es el dador de la vida, Él es la salvación, Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida y nosotros perdemos más tiempo y también como dice en Efesios 5.16, aprovechando bien el tiempo porque los tiempos son malos. No crean, queridos televidentes, que el que hoy eh, pasó un día excelente, va a pasarlo de aquí a tres meses o el otro año. Al contrario, dice, los tiempos son malos, los malos, los tiempos que están viniendo es en todo, la economía, la religión, en todo, es llenarse. Por eso que nos habla aquí nuestro Señor Jesucristo, aquí en, en las diez vírgenes, que tenemos que ser eh, eh, prudentes nosotros en llenarnos, porque así podemos nosotros dar lo que Dios nos da. Así como dijo Pedro cuando le dijo al cojo, yo te doy lo que yo tengo, pero no te voy a dar plata ni, ni oro. Yo te doy lo que tengo, que tenía estaba lleno del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros, televidentes, hermanos en Cristo, tenemos que llenarnos de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, para poder impactar lo que es quien es nuestro Señor Jesucristo. Porque no podemos impactar a nadie a cambiar la vida con hablarle a alguien y pensamos nosotros con tanta habladura, con tanta letra, y pensamos que con ese cambio viene. No, es el poder del Espíritu de Dios que transforma y cambia a la persona. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es real. Dice el Señor en el capítulo 15, versículo 5 del Evangelio según San Juan, sin mí nada puedes hacer. Sin Cristo nada podemos hacer. Estos poderes mundiales que, va, que van a dominar, que van a imperar, ya están ahí. Los tentáculos están ahí. El poder del anticristo está ahí. No se han manifestado porque hay alguien que está impidiéndolo. De acuerdo a segundo de Taloncense, capítulo 2, que si Dios lo permite, la semana que viene estaremos hablando de él, ¿entiendes? Está impidiendo que se manifieste el anticristo. Este es poder mundial, este gobierno. Pero ya todos los gobiernos están uniéndose. ¿No ha oído usted o no ha visto usted por noticia lo que se llama las cumbres de gobierno, que cada año se reúnen sí. los gobiernos de ciertos países? Y eso es para prepararse, Pastor ¿Y Es Están preparando nos... porque están esperando un gobierno mundial. Mundial. Que venga. Entonces ellos están tratando de cómo resolver el problema de la humanidad. Entonces, dése cuenta del por qué es esta cosa. Sí. Y, y mire cómo se, se está haciendo cambio de gobierno, cambio de gobierno, cambio de gobierno. Hasta que llegue el gobierno que ellos están esperando. Daniel 11 dice que van a proclamar a este hombre. Sí. Juan en Apocalipsis eh, 13 dice que lo van a proclamar. Y van a decir: Ay, como la bestia, ¿y quién como ella ¿Y quien podrá luchar contra ella? Dice, ahí dice ese capítulo 13. Es muy importante que usted lo vea. Vamos a leer algunos versículos, ¿entiendes? Del versículo 4 al 8, para que vea que el mundo entero va a adorarla. Apocalipsis 13, del 4 al 8. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba, hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Que son tres años y medio. Muy importante que tengan 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Eso es lo que va a hacer. Él va a perseguir la iglesia, ENTIENDE A los seguidores del Señor. Va a perseguir a Dios. Solo que la iglesia no va a estar aquí. Y por eso se va a revelar en contra de todo lo que es Dios u objeto de culto. Por eso está bombardeando la iglesia. Debe haber muchas iglesias, muchos templos, incendiados en llamas y en fuego. Y muchas críticas y mucho escándalo en la iglesia. Porque se va a meter a las iglesias para demorizar a los pastores, a los predicadores que van a salir en la primera plana de periódico y en la televisión, y en la pantalla, y en la revista. ¿Entiendes? Hombre de Dios, mujeres de Dios, lo van a desacreditar. Por eso que tenemos que estar orando, velando a hoy más que nunca, porque los escándalos van a surgir más que nunca en estos días para demorizar a Dios, para decir que el evangelio no es real, para decir que, que no está el Dios, que no hay un Dios santo, que eso es mentira. Todo lo que se va a predicar es inmoralidad, corrupción. ¿eh? Si usted predica la moral, lo van a perseguir. Si usted predica la injusticia, lo van a aplaudir. ¿eh? Si usted predica del amor, lo van a perseguir. Pero si predica sobre el odio y se van a reír la gente y va a proclamarlo, óyeme bien, es un tiempo de confusión. La Biblia lo dijo a través de Jesucristo: ay, de que a lo bueno le digan malo y a lo malo le dicen bueno, porque en los últimos días es lo que va a acontecer y estamos en los últimos días. No es un juego, amigo televidente. El Señor está a la puerta, es un momento para que nosotros vivamos en santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquemos. El rostro de Dios. En 2 de Crónicas 714 dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtiera en su malo camino, y confesare sus pecados, y yo lo perdonaré desde los cielos, oiré sus oraciones, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, su tierra. eso dice el Señor, pero hay que buscar el rostro de Dios, hay que confesar nuestro pecado. Ahora, la palabra confesar aquí significa apartarse. ¿Me está entendiendo? En el capítulo 28 de Proverbio, y versículo 13, dice: El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Confiese su pecado, apártese, no lo haga otra vez. Y va a alcanzar misericordia. No importa lo que usted haya hecho o esté haciendo. El momento es que usted se arrepienta, Dice Pablo, arrepentido y convertido a través de Pedro, para que sean borrados vuestros vuestro pecado y venga a la presencia de Dios, tiempo de refrigerio. En el capítulo 3 del libro de los Hechos, del 18 al 19. O sea, es clave. Tenemos que arrepentirnos, hermano. No importa lo que usted haya hecho. No importa. Dios es misericordioso y compasivo. Dios nos perdona. Lo importante es que usted no se quede ahí. Hay esperanza, hay vida para aquellos que creen y confiesan su pecado en Cristo Jesús. Ahora, no se lo que a hombre. No se lo diga a nadie. dígaselo a Dios. El hombre no es nadie para perdonar el pecado. Quien perdona el pecado es Jesucristo que murió en la cruz del Calvario sí, sí. y resucitó el tercer día. A ese No se ponga a estar diciendo, oh, pues, no, no, no. Cuidado, lo ponen en el periódico y todo todas No, no, no. Entendido. Dígaselo a Dios. A ese usted no puede engañarlo. Te puede engañar al pastor. Te puede engañar al hermano. Pero a Dios no. Ese sabe donde usted hace en Ese es algo que usted hace oculto. Y aunque se evita de santidad y cosas cosa, usted yo ahora estoy predicando, pero tal vez estoy haciendo cosas ocultas por allá. ¿entiende? entiendes? A ese yo no puedo engañarlo. Entonces él dice que no hay nada oculto que no haya descubierto ni escondido que no haya traído la luz. Todo sale a la luz. Y más cuando estamos en el Señor. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos andar en la santidad de Dios sin la cual nadie verá. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 15 de su primera carta: Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Santo en toda. Vuestra manera de vivir, cómo te bañas, cómo tú hablas, cómo tú comes, cómo tú duermes, cómo tú te viste, ¿eh? ¿Qué tú haces? En todas esas cosas, tiene que ser santo. En todo lo que hace. Esa es decir, la santidad. ¿Por qué? Porque el Señor dice en ese versículo 16, ese capítulo 1 de, de Pedro, de primera Pedro: Sé santo porque yo soy santo. Dios es santo. Y si somos hijos de Él, tenemos que ser santos. Y solamente los santos se van. Solamente los santos se van uh, a su nombre, gloria. Gracias. Santo, siento el fuego Gracias. de Dios, varón. Gloria a Dios. Uh, solamente los santos. ¿Y cuáles son los santos? Los que tienen el Espíritu Santo. En Gálatas 525 dice: Si vivimos por el Espíritu, el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esos son los santos. No hay que saber mucha Biblia y cita mucha Biblia. Hay que muchos saben ese hombre de bien. ¡No! Eso no es. Es vivir el Espíritu Santo. Es vivir la palabra. No solamente decirla. La podemos recitar. La podemos saber de cabo a rabo. De Génesis a Apocalipsis. Sabemos. Eso no basta con saber la Biblia. Lo que basta es vivirla, practicarla, obedecerla. Aleluya. Eso es santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Es vivencia. No es, no es solamente eh, a, apariencia. Es vivencia. Hay que vivir. Hay que tener una estrecha relación con Dios. Hay que estar unidos con Él. Hay que someterse a su voluntad. Hay que ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Sin Él no podemos llegar a ningún lugar. A ningún lugar, a ningún lugar. Por eso Él derramó su Espíritu sobre nosotros. Para que obedezcamos su voz. Para que nos guíe a toda verdad. ¿Me estás entendiendo hermano? Dios te guarde. Continuaremos con Dios mediante la semana que viene porque el tiempo ha llegado pero esperamos que ese Señor no viene, porque viene muy pronto, podamos pues habernos en el nombre del Señor Jesucristo, bendiciones, Mientras el mano, se despide. Mucha saluda. Muchas bendiciones, y que Dios los guarde cada uno, y busquemos la presencia del rostro de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo clamo por la fiel audiencia, te ruego Señor que tenga misericordia, de cada persona, de cada hogar, de cada congregación, de cada ministro, de cada líder, de cada gobierno, cada presidente, Señor, Ten misericordia de los políticos, de los alcaldes, gobernantes, Señor. En tus manos están los concejales. Señor, dale a entender que sin ti nada pueden hacer. Que si tú no velas, en vano velas la guardia de la ciudad. Que si tú no trabajas, en vano trabajan los constructores, Señor, de la ciudad. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, que tengas misericordia, que nos ayude a entender por tu espíritu que se requiere santidad, obediencia y vivencia en ver de tu palabra. Es en el nombre de Jesús, Señor. Aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, en medio de los tiempos, dala a conocer. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestra edición, nuestro teléfono. Nos veremos la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Si Cristo la avenida. Hasta pronto.